Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Antena 3 ya está anunciando la segunda temporada de La Casa de Papel, una segunda temporada que yo estaba esperando con muchas ganas, y por eso invito a todos los que no hayan visto la primera temporada que la vean, para lo cual voy a hacer un pequeño análisis sin spoilers, luego ya haré otro más profundo y con spoilers, para aquellas personas que no conozcan esta serie, una serie que desde mi punto de vista es de lo mejorcito que se ha hecho en la televisión española. La Casa de Papel es una serie que narra un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El grupo de atracadores tiene un líder, un cabecilla, el ideólogo de este atraco, que es el profesor. Una persona muy analítica y súper inteligente que le gusta jugar con la policía. Y para ello recluta a un grupo de 8 personas para perpetrar ese atraco. Les llama a cada uno de ellos, este es un guiño que me gusta mucho, por un nombre de ciudad, en un guiño bastante interesante, que a mí me encanta, a Reservoir Dogs. Si bien es cierto que en Reservoir Dogs eran 6 ladrones y aquí son 8, y en Reservoir Dogs eran nombres de colores y aquí son nombres de ciudades, es evidente la influencia de Tarantino en esta serie. Incluso la forma de narrar lo que ocurre dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con flashback, con capítulos en los que prácticamente el tiempo narrativo es el mismo tiempo que lo que ocurre ahí dentro. Es decir, no pasa más allá de una hora dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es el tiempo que es de emisión de cada capítulo. Y empieza muy fuerte, ya enseguida ocurre el atraco, pero va contando cosas que habían pasado previamente, la preparación del atraco y demás, mediante flashback, que como digo, le da muchísima agilidad a la narrativa de esta serie. Además, juega con otra ventaja esta serie, y es que tiene 4 directores, y cada uno de los directores va dirigiendo uno de los capítulos. Entonces, eso también le da una frescura que no le daría un solo director. Supongo que entre ellos tendrán piques, pues a ver quién consigue mejores críticas, mayores niveles de audiencia, más comentarios en redes sociales. Entonces, esto les hace una competencia que les obliga a hacer una muy buena dirección. Y lo consiguen. Cuenta con un reparto que combina actores muy conocidos con actores menos conocidos, pero todos ellos están impresionantes. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la actuación de Pedro Alonso, que hace el papel de Berlín, que es el lugarteniente del profesor dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero es que todos los demás están sensacionales también. También muy interesante es la banda sonora, cantada por Cecilia Krull, quien ya hizo también la banda sonora de Vis a Vis, que también la canción la compone Manel Santi Esteban, que también hizo la de Vis a Vis. Y aquí voy a hacer un poquito de propaganda de mi ciudad. Participa el zaragozano Iván La Cámara. Bueno, también de Zaragoza es uno de esos directores. Como comento, hay 4 directores, pues uno de ellos es zaragozano, Alex Rodrigo, que también participó en Vis a Vis. Ya Vis a Vis apuntó muy buenas maneras y marcó un antes y un después en las series españolas, pero vamos, la consagración total es La Casa de Papel. Tanto es así que el primer capítulo superó los 4 millones de espectadores. Sí que es cierto que Antena 3 hizo una campaña salvaje. A todas horas estaban poniendo los anuncios de La Casa de Papel. Y esto, pues, ya son, al final genera expectación. Pero también lo hace con otras series o con otros programas y no alcanza estas cuotas de pantalla. En Internet también trabajaron muy bien la promoción, generando muchísima expectación. Y esto fue uno de los motivos del éxito de este primer capítulo y de todos los demás. O sea, la media supera los 2.600.000 espectadores. Son unas cifras muy, muy altas. Pero bueno, no solamente la promoción y la imagen. Ojo, esta serie a nivel técnico es perfecta. En cuanto a iluminación, en cuanto a sonido, en cuanto a fotografía, los movimientos de cámara, la postproducción, la edición, todo el equipo técnico está a un nivel altísimo. Pero como digo, no solamente una buena promoción y una buena calidad técnica en la producción
hace mantener a la audiencia y hace que tanta gente en redes sociales y en la calle hablen sobre esta serie. Y es que también la historia está muy bien pensada, ya no solamente la historia del atraco, que no deja de ser pues una historia más sobre un atraco, incluso en un concepto bastante discutible, lo cual es una de las grandezas de esta serie, que es que genera debate después del programa, ya no solamente sobre la propia serie, sino debates mucho más profundos. Al entrar a robar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y estar ahí durante 12 días imprimiendo billetes, que aunque pueda parecer muy jugoso el premio, que son realmente 2.400 millones de euros, es un premio bastante interesante para un atraco, genera el debate, yo por lo menos he tenido muchas veces ese debate a raíz de esta serie, sobre si realmente es interesante robar cromos. Al final los billetes no dejan de ser... el euro es dinero fiduciario, por lo tanto no vale más allá de lo que vale el papel impreso. O por el contrario, si deberían estos atracadores y el profesor haber planteado un atraco a algo con un valor real, como podría ser pues, lingotes de oro o piedras preciosas, obras de arte, algo que tenga un valor real. Claro, porque se plantea también a partir de ahí, y como digo, es una de las grandezas de esta serie, es que luego los miércoles, esto se emitía los martes, pues los miércoles a la hora del café siempre estaba el debate este, coño, ¿y luego qué harán? ¿No? O sea, realmente alguien que coge billetes de una moneda fiduciaria simplemente avalada por el Banco Central Europeo, ¿dónde lo va a gastar? ¿Dentro de la Unión Europea? Y por lo tanto arriesgarse a que los distintos estados vayan a por ellos, o van a salir de la Unión Europea y por lo tanto no tienen más que trozos de celulosa. Otro tema muy interesante, la curiosa medida que tiene el Estado español y otros también, pero bueno, lo que nos discutiría es España, el Estado español respecto a la falsificación de moneda. Una persona que falsifica billetes tiene 12 años de cárcel. 12 años igual que si matase o igual que si violase. Claro, la impresión de billetes es el principal arma que tienen los estados para controlar a la ciudadanía. Cuando se estaba acabando la Guerra Fría, o bueno, un principal detonante para acabar la Guerra Fría fue cuando Nixon decidió romper con el patrón oro y pasar a una moneda fiduciaria basada en la confianza o en la fe del ciudadano respecto al Estado. Esto es un invento que tiene menos de medio siglo. Y sin embargo, fue lo que hizo, o una de las cosas que hizo que se acabase la Guerra Fría. Ya que ahora muchos de los países que estaban dentro del bloque soviético ya cuentan con muchas más libertades individuales y civiles los ciudadanos, pero el mundo libre ha perdido mucha libertad, ya que la economía no la controlan los individuos, los ciudadanos, las personas, las empresas, que son los que generan riqueza, los que generan bienes de consumo, los que generan bienestar, sino que lo controlan los estados, imprimiendo billetes. Entonces, este debate, que estaba bastante aletargado, pues sí que es cierto que Garzón, siempre que tiene oportunidad, habla de imprimir billetes como si fuera una solución, pero poco más allá de, pues eso, como digo, Alberto Garzón o Juan Ramón Rayo, que le rebate los argumentos de Alberto Garzón, poca gente más debatía sobre una cuestión tan importante como es si realmente vale de algo los billetes que llevamos en la cartera. Y esta serie ha sacado a la luz un debate bastante escondido, como digo, solamente se circunscribía a círculos económicos muy concretos, y retoma el camino abierto por un documental titulado Dinero como deuda, de Paul Grignon, en el que cuenta la historia del dinero y cómo ha pasado de tener un valor, como digo, real, cuando un orfebre hacía sus propias monedas con metales preciosos, a ahora que no hay mayor contrapartida que lo que un grupo de burócratas decide en un momento dado. Luego la serie también, para desengrasar conceptos tan profundos, tiene situaciones de comedia, de un humor bastante, bastante negro, bastante tarantinesco, alguna historieta de amor, el eterno debate de una mujer que está embarazada de alguien que no es su pareja estable, ¿qué debe hacer? Es otro de los temas que también han conseguido esta serie sacar en las tertulias de los miércoles.
Bueno, las tertulias de los miércoles, hablo en mi caso, ¿no? O sea, yo, con mis compañeros, a la hora del café los miércoles era el tema fundamental, hablar de la serie y sobre todo, como digo, de aquellos temas que, aunque no formen directamente de la trama de esta serie, es lo que la convierte en una gran serie. El conseguir trascender del rato que está en pantalla a que se siga hablando de la serie, se siga debatiendo y se saquen, que ahí es donde está la verdadera importancia, se saquen temas tan importantes gracias a haber visto una obra de ficción en la televisión. Y además, otra de las grandezas de esta serie es que en ningún momento hacen un planteamiento moralista o de defensa de una de las posturas, ya que en todos los temas importantes de los que habla, digamos que unos personajes lo apoyan, otros personajes pueden estar en el otro bando, pero sin ser una serie dogmática, lo cual también es muy de agradecer. Tan de agradecer, y tan agradecidos estamos muchos con esta serie, que el día del estreno de la segunda temporada, que se rumorea que será el 10 de octubre, y pese a que coincide en plenas fiestas del Pilar, supongo que entre 2 y 3 millones de personas estaremos fieles a la pantalla y agradecidos tanto a Antena 3 por emitir la serie como a Vancouver Producciones por haberla realizado. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y les espero en el próximo programa hablando más en profundidad sobre La Casa de Papel, esta vez ya sin tapujos y abiertamente con spoilers, ya que hoy pues, me he tenido que morder mucho la lengua, lo cual pues me... no me gusta, pero entiendo que mucha gente que no haya visto esta serie no quiero pisársela. Pero a su vez, sí que quiero incitarles a que la vean porque no les defraudará. Como digo, muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero en el siguiente.